contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Les quiero pedir una disculpa por no haber mandado vlog hace 2 meses, porque en esos 2 meses pasaron varias cosas, como fue el cumpleaños de mi hermana Ned, cumplió 15 años. También vinieron mis abuelitos desde Tecalpan aquí a Tampico. También yo cumplí 14 años. Y todos esos videos se los voy a dejar en este blog para que vean todo lo que pasamos en esos 2 meses. ¡Vamos a verlos! Estamos decorando para el 15 años de mi hermana Ned. Y así quedó adornado para los 15 años de mi hermana. Te deseo muy larga vida, salud, felicidad. Este es el relleno con qué, este, Pia? Con mermelada. ¿Quién te enseñó a hacer esas galletas, Pia? Me enseñó a hacer mi abuelita Jan. Órale, ¿y dónde está la abuelita Jan? Allá. A ver. Oye, qué bien. ¿Qué tal con la receta? ¿Qué lleva? Está buenísima y lleva harina, maicena y lechera. Ajá. Mantequilla. Mantequilla. Y después de esto, al horno. Ahí van a estar muy buenas. Muy buenas. Estamos aquí con mi abuelita, mi mamá y ahí está mi papá y mi abuelita y mi tía. Mira, Lucía. ¿Qué tal? Y es tu amor que como el agua sacia la sed en mi interior. Y es tu voz que me levanta cuando me siento de caer. Y es tu luz que como un rayo llena de luz lo que yo soy. Solo tú, solo tú, solo tú. Hacer una muy deliciosa carne asada. Y aquí está el asador. Thank you.
hermana que fue de mentira. No, 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 hacer unos macarons falsos Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Este versículo me gusta mucho porque muchos de nosotros estuvimos orando para que Dios le diera sabiduría a los doctores para crear una vacuna para que nos ayudara en esta pandemia que estamos pasando. Y yo siento que esta es la respuesta que Dios nos dio. Esta vacuna es la respuesta para ayudarnos en esta pandemia. Por eso yo les invito a que se vacunen. Mis papás ya están esperando la vacuna para que los vacunen. Y nosotros también ya queremos que nos vacunen. Confiemos en Dios. Él tiene todo bajo control. Por eso déjenme repetirles otra vez el versículo. Está en Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Bueno, y recordemos que las vitaminas nos dan ánimo, fortaleza y paz. Confiemos en Dios. Adiós. Familia, espero que les haya gustado este vlog. Nosotros estamos orando para que Dios nos dé más sabiduría para tener más contenido en el vlog. También sigámonos cuidando por esta pandemia y oremos por los que faltamos de vacunarnos. Bueno, y recuerden que si quieren que les mande un saludito de coditos, mándenme un comentario en el blog. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vlog. ¡Adiós! ¡Adiós!